¿Nos está escuchando? Soy Débora Plager. Buen día. No sé si me escucha. Bien, bien, bien. Bueno, ¿a qué se debe su presencia allí? Bueno, estamos acá varias organizaciones sociales. Por ejemplo, está la Tupac Amaru de Milagro Sala, junto con la FTV, que me toca conducir. Y hay más de 30 organizaciones que no creen en la ecuanimidad de este tribunal, un tribunal oral que se negó sistemáticamente a asumir casos sobre terror de Estado, a imputados de terrorismo de Estado, o por ejemplo es el mismo tribunal que sobreselló a la mayoría de los imputados del escándalo IBM Banco Nación. Varios de los jueces que integran ese tribunal tienen causas en el Consejo de la Magistratura por cuestiones muy serias que tienen que ver con el terror de Estado de los 70. Y nosotros no queremos, en un país donde, por ejemplo, Sovich, el autor ideológico de la muerte del compañero Fuente Alba en Neuquén, esté libre y hoy se pretenda poner presos a los compañeros de Quebracho. Está la Tupac Amaru acá de Milagro Sala y hay más de 20 organizaciones. Si los compañeros son condenados, esto va a generar una reacción muy fuerte de los movimientos sociales y vamos a considerar a estos presos como presos políticos. Usted está diciendo que si los jueces fallan en contra, condenando a los activistas de Quebracho, ¿qué es la medida que van a tomar? ¿Qué es una amenaza, una presión, una extorsión a la justicia? ¿Qué es? No, yo no creo en la independencia de estos jueces que se niegan a juzgar represores que liberan a corruptos como los del IBM Banco Nación y ahora que pretendan, por una reacción popular, condenar luchadores populares. Yo no estoy de acuerdo con eso. Milagro Sala ha mandado a sus compañeros de Tupac, que están acá en el escenario conmigo, y hay un montón de compañeros de todo el país que estamos siguiendo muy atentamente esto. No queremos condenas a los luchadores sociales. Bien, ahora, si la justicia decide condenarlos, ¿qué van a hacer, Delía? Bueno, nosotros no le otorgamos a este tribunal autoridad moral, no vamos a hacer nada fuera de la ley, nada que no corresponda, pero sí van a lograr la unificación y la movilización de todos los movimientos sociales en este punto, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viviendo un clima de mucha crispación, de mucha intolerancia, sobre todo lo que pasó en estas últimas horas en la Feria del Libro, en donde el que piensa distinto va y le agrede, irrumpe no solamente con agresiones verbales, sino físicas. Esto no contribuye, ¿no?, a ese clima de intolerancia. Digo, verlos con las caras cubiertas, con los palos, amenazando a los jueces. Yo hace 3 años fui a dar una charla con el padre Farinello y con el diputado Mario Cafiero a la Feria del Libro sobre nuestro viaje a Irán. Intervino en ese momento un grupo sionista mandado por la Embajada de Israel y rompió todo nuestro acto. Le pegó a la gente, tiró las sillas y ese grupo sionista pro-israelí, pro-norteamericano, no fue juzgado de la misma manera que están siendo valorados los intereses, los episodios de hoy. Y creo que eso se debe a que muchas veces en los medios de comunicación hay intereses marcados para defender a algunos y dar por bien hecho las mismas acciones que condenan en otros, ¿no? Claro, Delía, lo que sucede es que, a ver, lo que se defiende es la tolerancia, un clima de diálogo. Yo estaba dando una charla ahí con el padre. Si usted estaba dando una charla con Farinello, yo estaba dando una charla con el padre Farinello. Usted me. Yo lo escucho. Yo estaba dando ahí una charla con el padre Farinello y con Mario Cafiero y vino un grupo de la juventud sionista y rompió toda la sala donde estábamos nosotros. Es absolutamente repudiable que cualquiera utilice la violencia para escribir sus argumentos. Con la complicidad de la prensa,
Pero en ese momento ustedes lo trataron muy bien a los que rompieron la sala. No, siempre se condena la violencia. Que ese grupo haya actuado de manera incorrecta y violenta no los amerita a ustedes, mire, vaya los amerita para ir con palos a golpearle a los jueces la puerta del despacho. Vaya a los registros periodísticos y va a ver cómo la prensa le dio la razón a los que rompieron la sala. Mire, yo no sé de qué prensa habla usted. La juventud sionista y grupos pro-israelíes. Es repudiable, ¿no?, que cualquier persona que quiera imponer una idea lo haga a través de la violencia. Del mismo modo que es repudiable que vayan a la puerta de los juzgados con palos para amenazar a los jueces que tienen que comenzar hoy un juicio contra los líderes de Quebracho. Acá hay más de... 2.000 personas y yo en este momento no veo a nadie con palo alrededor mío. Pero ah, bueno. No, mire, yo tengo una cámara ahí muy cerquita de usted y están todos con palos con la cara cubierta y golpeando las rejas. Señorita, ¿puedo? Sí, puede. Mire, en un país donde la policía desde 1983 a la fecha ha matado por gatillo fácil y por represión a más de 2.000 argentinos, donde alguien que va a una movilización no sabe si vuelve porque después lo van a buscar a la casa, a los barrios. Bueno, es natural que los compañeros tomen medidas preventivas al respecto, ¿no? Pero discúlpeme, ¿cuál es la medida preventiva? Cada organización es dueña de llevar adelante la metodología que crea. Tratando de no fomentar la violencia. Ustedes allí van con métodos extorsivos y violentos. Pero, ¿usted no los ve con los palos y las caras cubiertas? Mire, señorita, yo vine a un acto, vine solo, vine a hablar, vine a traer solidaridad, vine a explicar mis razones. Si el interés de ustedes es quedar como un violento, porque, bueno, así corresponde para su grupo comunicacional, lo lamento mucho, no es mi intención ni mi visión, ¿no? Bueno, usted me decía que no hay nadie con palos o con rostros cubiertos. Yo los estoy viendo, la cámara está a pocos metros. ¿Qué más me quiere preguntar, señorita? ¿Qué más me quiere preguntar? No, si usted los ve con las caras cubiertas y los palos. Bueno, mire, yo no hago juicios de valor sobre compañeros que no son de mi organización. Bien, no, yo no hice un juicio de valor, yo describí una imagen. Se lo tendrá que preguntar a la organización que corresponde. Claro, yo no describí solo una imagen y le pregunté si usted los veía. A mí lo que me llama la atención es que C5N haya aplaudido que la juventud israelí y sionista haya roto el acto nuestro revoleando la silla y no dejando hablar al padre Farinello y a mí. Y hoy, por la misma situación haga exactamente lo contrario. No, la verdad es que, Delía, discúlpeme, pero no es así. Nosotros siempre repudiamos cualquier accionar violento. El que quiera imponer una idea lo puede hacer con el argumento de sus palabras. Mire, y no con la violencia. Las repudiamos de cualquier lugar y eso no justifica que ese grupo violento lo haya hecho de manera repudiable. No justifica que ustedes puedan ir o como fueron a la presentación del libro de Noriega del INDEC este país, a tirar sillas por el aire. Los que vaciaron la Argentina, lo que la destrozaron, lo que dejaron 10 millones desocupados, lo que hicieron que se cerraran 190.000 industrias, los que endeudaron al país y se robaron el dinero por el cual endeudaron al país, todos esos están en los country, están en libertad viviendo de la mejor manera. Y ninguno de ustedes se preocupa por ir a buscarlos, ¿no? ¿Pero y por quién los va a ir a buscar a usted? Señalarlos para que toda la sociedad los conozca. ¿Usted los va a ir a buscar con sus...? ¿Y a usted le molesta a los pobres que pelean en las calles, que luchan por un mundo mejor? En absoluto. Ahora, los que vaciaron la Argentina, eso no... En su canal no sale. No, es absolutamente incorrecto. No estigmatizamos a nadie. Repudiamos la violencia. Hay un clima de crispación. Sí, estigmatizan en la a los pobres. No, a los pobres. No estigmatizamos ¿por qué no vamos, a los pobres? No viene absoluto. Conmigo, agarra una camarita y vamos juntos a recorrer los country de la zona norte de la ciudad, donde viven los ricos que vaciaron la Argentina, que la hundieron en el hambre y la desesperación. Usted no cree en la justicia. Eso no le importa mostrar a ustedes. A esos que usted dice que están en la calle. A ustedes no les importa mostrar eso. Sí, nos importa. Les importa mostrar a unos pibes pobres de algún barrio con un palo en la mano, eso les importa. Mire, yo no sé de qué barrio son. Bueno, ¿quiere preguntarme algo más, señorita? Bueno, Delía, gracias.